es una espera ya demasiado larga porque ni las autoridades están en sus lugares y los niños están que se queman de calor. Algunos están desmayándose y no es así. Las autoridades deben dar el ejemplo. Nuestras criaturas están sufriendo demasiado ya. Están con chompa. ¿Se debió hacer ese desfile también? Claro, en la Plaza de Armas se ha debido de hacer, pero ya demasiado ya que nos mandan de un lado a otro y los niños son los más perjudicados, creo. ¿Tiene menores también? Sí, yo también tengo mi hija menor. Hace mucho calor y yo pienso que ya debería de haber empezado el desfile y es muy tarde ya. Mira, los niños están desde las 7 de la mañana en la Plaza de Armas. Ya está. Muchos de ellos se vienen sin tomar desayuno, algunos vienen de la chacra, imagínense cómo están los niños. Y mire, mire y ve, enfoque ahí, todavía no viene nadie, ni un representante no viene. ¿Qué pediría en todo caso la comisión? Que sean más ordenados, porque si así están de ahorita, si así están haciendo sus actividades, ¿cómo estará ahí en la municipalidad las cosas? Está, pues no es justo. Señora, ¿qué le parece? Sí, muy incómoda, de verdad. Bueno, ¿usted tiene menores que van a desfilar? Sí, tengo mis hijos menores, del colegio también son menores. Todos, creo que todos son menores, no hay secundaria. ¿Pasión por los niños? No, yo creo que no. Los niños que van creciendo, ¿cómo van? ¿Cómo crecen? Van creciendo con la mentalidad de llegar tarde y mira, la autoridad como mayor... Deben estar ellos puntual acá. Claro, pues, a la hora que le da la gana viene, los niños están desde las 7 de la mañana sin tomar desayuno, no es justo. Mira la cabeza. Y él está tomando su desayuno bien sentado ahí. Mientras que él está bien tomando su desayuno, seguro los niños están que se mueren de ahí de calor toda la mañana, desde las 7 de la mañana. Eso no es justo tampoco. Claro, debería empezar, ya no sé. Ya debería empezar a esta hora, otros años ya está acabando el desfile y ahora ni comienza siquiera. Arquitecta, ¿por qué el demoro al desfile en la comodidad de la gente? Definitivamente, porque hemos estado esperando que se haga el disloque de todos los alumnos para esperar recién venir nosotros como autoridad. ¿No le parece algo irresponsable dejar a los menores? No, definitivamente, hemos estado esperando la orden para poder venir. Definitivamente. Fuerte los aplausos para nuestro campeón mundial de box, Chiquito Rosel. Un fuerte aplauso.